black. Desde la Escuela Normal Superior Pedro Augusto Berrío y el Núcleo de Ciencia, Tecnología e Informática, dinamizamos nuestra neurona educativa a través de ciertas dinámicas que se llevan desde el núcleo. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la vinculación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos escolares a través de plataformas virtuales, software educativos, entre otras. Dinamizamos también nuestra neurona educativa desde las salidas pedagógicas que se desarrollan en el núcleo como espacios que posibilitan el reconocimiento de nuevos espacios, de nuevos lugares, de aprender nuevas experiencias. Afortunadamente, pues, los pelados de la escuela normal permiten que estas actividades se puedan desarrollar. Otro espacio en el cual permitimos que nuestras neuronas educativas se activen es a través del desarrollo de las ferias de la ciencia, tanto institucionales como municipales, en las cuales se notan todas las capacidades científicas y analíticas que los estudiantes van desarrollando durante sus procesos escolares en las áreas que integran el núcleo de ciencias, como son ciencias, química, física, tecnología e informática. Otro espacio que permite también la activación de nuestra neurona educativa es a través de las prácticas experimentales como espacios de demostración de una situación, problema y de la verificación de un dato o de una hipótesis planteada. Entonces, por eso las prácticas educativas juegan un papel muy importante en el desarrollo también de la dinámica escolar desde el área de ciencias naturales. Vamos a ver ahora un poquito de esto, de cómo se dinamiza nuestra neurona educativa desde el núcleo de ciencia, tecnología e informática de nuestra escuela normal. Otro es, por ejemplo, el curso de procesos químicos, que es en el periodo actual en el que estamos y que venimos adelantando con los estudiantes de grado octavo. En este curso el estudiante puede acceder con una cuenta específica de su correo electrónico, con una contraseña y con una clave que le permite el acceso personal a cada uno de los cursos que allí se desarrolla.
Este ejemplo de cursitos, por ejemplo, nos habla de que es una introducción en donde hablan de qué es la química, cuál es la importancia de los procesos químicos en la naturaleza, entre otras. Tiene recursos, por ejemplo, como son archivos de información y documentación. Tiene también diversas unidades. Tiene links como videos. Tiene también actividades en Flash que permiten, digamos, la interacción del estudiante con la plataforma, pues, como tal. Por ejemplo, en este caso tendríamos el elemento, aquí el estudiante podría tener la posibilidad de interactuar para diseñar este elemento con base en los contenidos que estemos desarrollando. Por ejemplo, vamos a decir, el foro tiene 10, 5, bueno, entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, neutrones, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, sí. Entonces acá podríamos ver cómo se representaría un átomo específicamente de boro, y allí podríamos construir cualquier elemento de la tabla periódica, pues, con estos parámetros estandarizados que el dispositivo nos ofrece. Edgar Darío Peña, soy maestro acá de la Normal Pedro Justo Berrío de Tecnología e Informática. Estoy en este momento acompañando a los estudiantes del Club de Robótica Galaxy. Me parece que es un grupo que maneja muy bien toda la parte de tecnología, habilidades, en programación, manejo de computadoras. Veo una gran fortaleza en ellos. Y este Club de Robótica lleva conformado aproximadamente ya de la normal, por ahí más o menos unos 3 meses, casi 4 meses, y estamos muy ansiosos de participar de todos los retos y poder acceder al campamento digital este año. Soy Ana Clara Zapata, soy participante en el club de robótica de la institución educativa Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío, curso grado séptimo, tengo 12 años. Mateo Robas Incapié, tengo 12 años, estoy en el club de robótica de la normal. Me gustó meterme a este club porque quiero aprender cosas nuevas y a construir cosas que otras personas no puedan hacer tan fácilmente. Y me gusta aprender sobre, y también me metí porque me gusta aprender sobre las diferentes clases de mecánicos. Soy estudiante de la institución educativa de Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío. Hago parte del club de robótica de ese mismo lugar y estoy construyendo en ese momento un robot. Otro espacio que tiene el núcleo de ciencia, tecnología e informática para dinamizar los procesos escolares es a través de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos académicos. Dentro de la propuesta de intervención que vengo adelantando desde la maestría, estoy tratando de incorporar un lenguaje químico que es algo abstracto para ciertos grados escolares, como es el grado octavo, y traerlo al aula de una manera que el estudiante lo pueda comprender de una manera más didáctica. Para ello, entonces, estoy utilizando un programa que se llama el Spartan 8. Este programa permite el diseño y modelación molecular a través de la representación de una molécula sencilla como tal. Por ejemplo, digamos, en el caso de una molécula sencilla, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, entonces podríamos representarla así: un átomo de oxígeno, átomos de hidrógeno, sí, enlazados, nuevamente otro átomo de oxígeno, sí, y finalmente un átomo de hidrógeno, sí. Entonces, inmediatamente diseñamos la molécula. Esto nos ofrece un espacio, pues, como más dinámico de comprender en sí qué es el agua oxigenada. O sea, nos ofrece una visión más clara de cómo puede diseñarse una estructura así. Inmediatamente también el programa CAD, pues, se ofrece el nombre específico con un sinfín de herramientas que se vienen desarrollando, pues, dependiendo de lo que se requiera hacer.
Entonces vemos que el programa es muy versátil a la hora de la representación e identificación molecular, ¿sí? Por ejemplo, otra molécula sencilla, por ejemplo, una molécula de ácido clorhídrico. Entonces necesitaríamos el elemento cloro, necesitaríamos el elemento hidrógeno, lo enlazamos y acá entonces tendríamos una molécula de ácido clorhídrico, ¿cierto? La ventaja que esto nos ofrece es que el programa nos representa cada átomo dependiendo pues como de su tamaño atómico, de su radio molecular, entre otras características muy propias. Y esto ya incorporándolo en el aula, se observa que el estudiante puede, digámoslo así, abstraer de una manera más clara el concepto de átomo, molécula, estructura química, entre otros.